¿Qué tal, familia Charra? Sean ustedes bienvenidos a disfrutar del más mexicano de los programas de televisión. Charrería Nuestro les presenta en esta ocasión un programa variadito. Usted lo podrá disfrutar. Como siempre, soy Oscar Mora y nos da muchísimo, pero de verdad muchísimo gusto recibirlo aquí en la casa de toda la charrería nacional. Estoy acompañado, como siempre, de mi buen amigo, el doctor Enrique Díaz Bigotes. Licenciado, ¿cómo estás? Amigos, bienvenidos a disfrutar del más mexicano de los deportes. Solamente aquí, en Charrería, lo nuestro. Es para nosotros un placer que nos reciban en la comodidad de su hogar para disfrutar de estas imágenes. Ahora sí que, como se dice popularmente, de chile, mole y picadillo, Oscar. Un programa variadito, un programa en donde veremos de todo un poco y tendremos información fresca para todos ustedes de los eventos que vamos a tener los próximos días. Sí, ya estamos a punto de concluir realmente el año deportivo, el año de charrería. Se acaba, Enrique, a mediados del mes de diciembre. Estamos a prácticamente un mes de terminarlo. Y como usted sabe, bueno, siempre le adelantamos los principales eventos. Pero además déjenos comentarle que vamos a tener imágenes que nos estuvieron solicitando muchísimo. Competencias del Nacional Charro, vamos a tener escaramuzas. Pero sobre todo algo que fue muy significativo para nosotros, Enrique. Un reconocimiento que hace una asociación. Quizá los más modestos, los más sencillos son los eventos más significativos. Los más, ¿no?, agradecidos, sí, Oscar. Sí, sí. Tenemos el placer de tener como compañero de labores al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Miguel Ángel Rangel Huerta, quien es artífice, quien es pilar de este programa de televisión, y la Asociación San Francisco Tezistán en el poblado, en el municipio de Tezistán, Jalisco, pues que es parte de... El municipio de Zapopan, zona conurbada de Guadalajara, y les decía a una persona que usted lo conoce como el Super Mike. Miguel Ángel Rangel Huerta recibió este reconocimiento de San Francisco Tezistán en la mera fiesta de San Francisco, con una charreada muy bonita, un pialadero muy agradable, pero sobre todo, de verdad les agradecemos mucho, porque es raro que se le dignifique y se le haga un evento tan significativo para una persona tan sencilla como el Mike, por esta asociación de charros de buenos amigos. Oye, pero mucha plática y vámonos ya de plano a ver las acciones, Oscar, porque creo que la gente en sus hogares quiere ver acciones deportivas. Acciones, así es. Y los invitamos en estos momentos a que nos acompañen a disfrutar de esta competencia, como dice Oscar, con equipos no de mucho renombre, pero sí de mucho entusiasmo. Y de mucho corazón. Exactamente. Y que además este corazón lo representaron dándole este merecido reconocimiento a nuestro compañero, el Super Mike. Vámonos, Oscar, ¿qué te parece? Nos volteamos como siempre y usted en casa disfrutará las imágenes. Mientras tanto, les comentamos, este es el lienzo charro de San Francisco Tezistán. Les comentábamos, zona conurbada de Guadalajara, ya llegando a lo que es la barranca, al camino a la barranca de San Cristóbal. Y ahí, pues dos buenos amigos hicieron el favor de invitarnos, Enrique Díaz. Precisamente el día 4 de octubre, día de San Francisco, y definitivamente fue una fiesta, como era antaño la charrería, ¿no? Entre amigos. Ahí estamos viendo primero la Santa Misa, después la quema de cohetes, invitando a la gente del pueblo a que acompañaran a los charros a celebrar esta bonita competencia charra. Y ahí están los equipos participantes. Moisés Delgado y Salvador Tapia fueron quienes organizaron este reconocimiento. Entraron cuatro equipos, como tú mencionabas, quizá no de mucho renombre, pero sí de mucho corazón. Iniciaba Gregorio Guillén por este equipo de los Caporales de Tala, iniciando esta cala de caballo aguerrida. Sí, hay que recordar pues que es un lienzo charro modesto, un lienzo charro a la usanza tradicional. Sí, muy, muy típico. No tenía el terreno arreglado como lo vemos en los grandes torneos para la presentación de la punta de las cabalgaduras. Pero mira, Oscar, lo importante es tener charrería y el motivo por el cual lo hicieron. No, y además, regularmente, así es donde estamos charreando pues la gran mayoría de los equipos charros, ¿no? En un lienzo que no tiene tan preparado el rectángulo de competencia, esta fue la mejor cala de caballo. Un lienzo que no está totalmente techado, como estamos acostumbrados a ver en los grandes torneos, pero hay que presentar la charrería de las diferentes regiones, de los diferentes lugares de nuestro país, donde todavía
existe este tipo de competencias. ¿Y se podría decir que en la zona metropolitana de Guadalajara pudiera tener solo equipos grandes, que luego son los que regularmente pasamos en charrería nuestro, ¿no? También hay equipos de familia, equipos de amigos que participan cada fin de semana. Asociaciones charras, como lo hemos venido comentando, la diferencia entre una asociación de tradición en donde tienes que inscribirte, pagar tus cuotas, adaptarte a un reglamento, a los estatutos, etcétera, y los equipos, que son los que habitualmente vemos, que son grupo de buenos charros o una selección de buenos charros que participan en los torneos importantes a nivel nacional. Ahí culminaba esta cala de caballo y nos iríamos a la suerte del pialadero. Roberto Mora, hubo una pializa en esta competencia, las yegos estaban muy buenas, ¿eh? Caporales de Tala metió una buena participación, fue equipo de 3 pialadores y 5 coleadores y de nueva cuenta, les repito, una muy buena cantidad de piales. Oye, digo, tuvimos la oportunidad de estar acompañando a Miguel en este reconocimiento al Mike y obviamente presenciando la charreada. En la mañana, una charreada, que es la que estamos presentando, y en la tarde, una pializa también. Un pialaderón muy agradable. Con yeguas muy buenas. Con yeguas muy buenas. Estas yeguas están bastante sabrosas y por eso también estamos viendo a todos estos pialadores que estuvieron metiendo y metiendo piales. Bueno, aquí Federico Molina, vean cómo se le viene la vuelta y antes no le pasó nada. Cómo le agarra la mano izquierda ahí precisamente en esta imagen que le estaban mostrando. Y Jonathan González metiendo este otro buen pial. Le repetíamos, muchos piales. Oye, el homenajeado trabajando. Estas imágenes, bueno, como siempre son de Miguel Rangel, pero ahí debimos de haber agarrado la cámara. No, tú o yo es para, que ahí te va. El Mike en este momento no sabía que se le iba a hacer el reconocimiento porque era sorpresa. Aquí está Ricardo Gutiérrez, como en pial de la Palapa del General. El Mike no sabía que se le iba a hacer el reconocimiento y después lo sorprendió el comité organizador. Mira qué bonito pial ahí con el caballo un poquito atravesado, queriéndose atravesar, y eso hace que precisamente lo esté soltando, casi le agarra la mano, ¿eh? Y como les decíamos, muchos, muchos piales, equipo de 3 y 5 con soga cortita, mira. Buen pial de Fabián. Con una soga muy cortita, ahora sí que lo paró hasta la mota. Pero fíjate que estábamos ahí a un ladito, Enrique, este es el segundo de cuenta, es más, ya hasta perdí la cuenta, creo, no sé si el segundo o el tercero. Metió todos sus piales este muchacho, le meten un nudo en la última vuelta a su soga y así estuvo deteniendo. Y yeguas ligeras, yeguas pasadoras, yeguas que pusieron en dificultad algunos de los charros. No te daban pie al error. Vámonos a la suerte del coladero donde se vendrían las mejores colas, que son las que estamos presentando. Ve el ganado, Oscar, bastante un ganado de presencia. Sí, bastante sabroso. Tenían que... Para hacer una charreada amistosa, por llamarlo de alguna manera, es un ganado muy bien presentado. Sí, sí, sí. De hecho, hubo uno que otro que no cayó. Aquí estamos viendo a Armando Perales por este equipo de Caporales de Tala. Equipos muy tradicionales de la región cañera, del estado de Jalisco, de la región maicera. Y aquí está precisamente el homenaje al Super Mike, que como siempre, casi llora. Un homenaje bien merecido, Oscar, a este hombre que desde 2006, en el Congreso y Campeonato Nacional Charro de Apaseo, en donde se hicieron pruebas para las transmisiones en vivo que ahora estamos viendo, se integra al equipo de transmisión en vivo y de ahí empieza su peregrinar dentro de Charrería Lo Nuestro. Y bueno, esas tomas... Esas son de Enrique Díaz, que él toma la cámara mientras su servilleta estaba ahí echándole flores al gordo. Buen amigo el Mike, y ya no le decimos más porque luego se vuela. Él está ahorita feliz precisamente por este reconocimiento que dignamente ha sabido ganar. Sí. Insisto, hablando un poquito de la trayectoria de Miguel, decíamos, empezó en 2006 con este equipo, integrándose al equipo de producción de la televisora de Michoacán, que hizo estas imágenes de prueba. La primera prueba. La prueba, digo, se hizo como si se hubiera transmitido en vivo el campeonato nacional, obviamente no salió al aire, pero ahí es donde se integra, y posteriormente, por cuestiones de trabajo, él se integra al equipo de producción de Charrería Lo Nuestro como camarógrafo, como editor, y bueno, ha subido y bajado por toda la República Mexicana recolectando imágenes, y en los últimos años ya como productor de este su programa Charrería Lo Nuestro, haciendo una labor realmente digna de admirar, realmente digna de enaltecer,
porque es un hombre muy profesional. Y reconocido, ¿no? Sí. Sumamente reconocido. Y hay que decirlo, Oscar, que ahora que estuvimos transmitiendo en vivo en Sky, las mejores tomas, la intimidad de la charrería eran de Miguel Rangel. ¿Por qué? Porque se ha sabido ganar el cariño, la admiración, el respeto y el respaldo de la charrería a nivel nacional, y esto le facilita su trabajo. Así es. Efectivamente, Enrique se explayó porque estimaba bien al Mike. Pues de hecho, las imágenes precisamente, Enrique, fueron las que mejor retrataron durante el Nacional Charro, fueron las que hizo el favor el buen Mike de dirigir en la unidad móvil que usted disfrutó, por cierto, en el Campeonato Nacional Charro. Y ahorita que regresemos del corte comercial, les vamos a comentar los pendientes que tenemos aquí en Charrería Nuestro, Enrique. ¿Te parece? Así es. Vámonos a un corte y regresamos con más de Charrería, lo nuestro. Televisa Guadalajara y Ana Victoria Primera te invitamos a que sigas viendo Charrería, lo nuestro. Gracias por continuar en Charrería, lo nuestro. Estamos de regreso aquí en Charrería, lo nuestro, presentando precisamente esta competencia en San Francisco, Tezistán, en honor al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Miguel Ángel Rangel Huerta, el Super Mike. Pero también tenemos agradables sorpresas, una deuda que tuvimos en la transmisión en vivo a través del sistema Sky y de la cual vamos a pagar, como es costumbre aquí en Charrería Nuestro, pero la información la tiene Oscar Mora. Oscar, platícanos de esa montura y de ese moño, por favor. Precisamente, como usted estuvo al pendiente de la transmisión, todos los que nos hicieron el favor de contratar el paquete del pago por evento del Campeonato Nacional Charro, durante la transmisión hicimos mención que íbamos a seleccionar uno de los tweets que estuviera entre toda la serie, los miles de tweets que recibimos, Enrique. Y bueno, les queremos mostrar que ya tenemos aquí en el estudio tanto la montura que nos hizo el favor de facilitar la talabartería de Rancho San Bartolo de Jalisco, de Guadalajara, un compromiso muy grande que nos hicieron el favor de apoyarnos. Esta montura la vamos a seleccionar y se lo vamos a enviar a su casa, a la persona que resulte agraciada, y se lo vamos a entregar directamente. Le vamos a solicitar nada más que le tome una fotografía y que nos regrese esa fotografía vía Twitter, a la par que este hermoso moño que las hermanas Rayas, las conocidísimas diseñadoras Rayas, nos hicieron el favor de regalarnos también para hacérselos llegar a ustedes hasta su casa. Nuevos diseños de las Rayas, y bueno, uno de ellos este hermosísimo moño que usted pudo disfrutar aquí en pantalla. Por cierto, Oscar, tú ya puro moño Rayas, moños muy bonitos, que son este también es de los nuevos, muy reconocidos a nivel nacional. Y bueno, aquí estamos viendo precisamente el que le va a llegar hasta su hogar junto con una montura después de esta selección que se haga para poderles entregar estos obsequios de Charrería Lo Nuestro y de las transmisiones, precisamente como agradecimiento por su fidelidad a las transmisiones en vivo, que también están en puerta proyectos. Todavía no hay fechas bien definidas, pero hay proyectos para una gran cantidad de transmisiones en vivo en televisión abierta y también a través del sistema Sky. Sí, el pago por evento. Esto ya prendió, ya nos vamos a ir, pues yo creo que todo el año 2013 vamos a tener constantes transmisiones. Y bueno, gracias a usted y a su preferencia, por eso estamos cumpliendo los compromisos. Posteriormente les vamos a hacer llegar a todos los que nos hicieron el favor de enviarnos tweets el método de selección, y pues ya estaremos también sobre la marcha. No va a ser pronto, es probable que el próximo programa ya estemos haciéndolo. Vamos a recibir las imágenes que teníamos. Vean ustedes este floreo, y por eso nos quedamos con él en el bloque anterior, Enrique. Y Juan Pedro Estrada Rivera, este jovencito, presentó este floreo que vale la pena, es digno de comentar. Claro, Oscar, digo, en los apellidos lleva la tradición. Juan Pedro Estrada Rivera, hijo de un extraordinario jinete de toros, pasador de la muerte, jinete de yegua. Ahora ya lo vemos coleando y pialando en los equipos en los cuales él ha participado. Él fue
parte fundamental de aquel equipazo del Triángulo de los Arenas que consiguió varios títulos nacionales, uh-huh, y su señora madre también de la dinastía de la familia Rivera, y viene Juan Pedro con los genes de las dos familias a hacer cosas grandes dentro de la charrería, como lo vimos en el manejo de soga en la terna en el ruedo. Ahí está presentando este bonito pial y por eso quisimos recuperar la imagen, porque de verdad valía la pena el comentario, la genealogía del muchachillo, y ahí está también cumpliendo el compromiso, habíamos dicho que le íbamos a sacar todo su floreo. Sí, definitivamente vale ahí la pena. Ahí está precisamente, mira, su abuelo. Y su hermana. Así es. El público muy atento a esta competencia, un lienzo charro cómodo, Oscar, pequeño. Muy tradicional. Muy tradicional, pero con gran ambiente, ¿no? Uh-huh. Y vimos, mira, ve lo que le sucede a Martín Mora. La confianza mata al hombre. Le aguantó las ternas de rigor. Mira, ahí le hizo mucha confianza porque uno salió montado, muy lento. Uno en el aire y otro en el suelo. Definitivamente. Los tres. Él sintió que la yegua iba a salir caminando. Inclusive hicimos el comentario a la hora que estábamos ahí. La yegua había dado problemas en el cajón. Cuando sale... ¿Caminó? Dijimos, hombre, se acabó en el cajón. Y a los 5 metros... derriba el jinete. Sí, y aquí está Saúl García, de la Palapa del General, también con una canela respondona. Y vean lo que hace este muchacho, les habíamos dicho que traía estirpe, y bueno, ahí está presentándose en las de a pie, después de ese bonito floreo que había presentado en la terna. Se presentó en las manganas a pie, y pues también hizo diabluras, Enrique. Es que, Oscar, sin menospreciar a ningún charro, esta tercera generación de los Rivera vienen impresionantes con el manejo de soga, con la habilidad para la suerte charras, porque no nada más son buenos con la soga, son buenos jineteando, son buenos coleando, son buenos pialando, en fin, son charros completos por los cuatro costados, porque también hay esa mezcla de buenos charros. Sí, 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 aquí recibió la asesoría de toda la familia y ahí lo están demostrando. Es muy jovencito Juan Pedro, muy menudito también, y bueno, batallando para derribar, logra su cometido. Jorge Casillas, por este equipo de La Palapa, se presenta con una buena mangana, este zurdazazo. Es de la gente de la región tequilera, de aquí del estado de Jalisco, que tiene mucha, mucha habilidad para el manejo de soga. Su hermano está en un equipo muy importante. Y ahí está precisamente el presidente del comité organizador de estos festejos, Moisés Delgado, con una mangana de cuenta para el equipo de casa. Sí, luego vemos por allá Moy jueceando y también charrea. Y esto es agradable que el público los vea, ¿no? Que también los jueces, también los locutores son charros en activo. No todos, pero muchos de ellos. Salvador Tapia, que es otro de los personajes que organizaron este evento, él es locutor dentro de las competencias charras. Entonces, digo, lo que tú dices es muy cierto. Son charros activos todavía, que participan en el jueceo y en la locución. Bonito paso la muerte de Saúl García, mientras habíamos visto la mangana a caballo de Carlos Armas, que es ajonjolí de todos los moles ese muchacho, tiene gran amistad con mucha gente, lo invitan a charrear a diferentes eventos. Y que lo conocimos desde Escuincle, ahí está una repetición, bueno, este es otro paso de la muerte. Accidentes que les suceden. Ahí por quedarse y por sostenerse la yegua se metió un muy buen guamazo en la pared. Y fue la misma charreada, ¿eh? Sí, 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 fue la misma. Otro más. De 4 equipos vimos 2 accidentados. Esto es lo que comentabas, Enrique. Mira, la yegua sale caminando y después se pega un clavadón. Muy buenos reparos, pero definitivamente un jinete nunca debe hacer confianza, Oscar, a una yegua. Aquí ya estamos viendo lo que le sucedía a este charro, este muchacho traía una, no traía manilla. Sí. Aventó el pial y después de haber amarrado se acordó que no traía manilla. Se le olvidó que no traía manilla y bueno. Ok, nos vamos rápidamente después de ver esta charreada a el baile de reinas de este pasado campeonato nacional charro, el cual se llevó a efecto, usted sabe, en Zacatecas. Estas imágenes las habíamos quedado de ver. Ahí está nuestra compañera Ana Victoria Cermeño, reina nacional, y sus señores padres. Definitivamente da mucho gusto, Oscar, asistir a un evento de esta jerarquía, de esta magnitud, en donde las soberanas de las diferentes asociaciones de toda la República Mexicana se dan cita. Y bueno, vemos un desfile
prolongado de bellezas convocadas precisamente por nuestra reina nacional, Ana Victoria I. Ahí acompañadas del gobernador del estado, Miguel Alonso, y del coordinador del... El presidente organizador. Gracias, me atoré. Bueno, y lo que bien comentabas, el desfile de reinas. Yo creo que este es el baile más elegante de todo el año en términos de nuestro ambiente charro, ¿no? Te voy a decir una cosa, Oscar. Ves mujeres con el atuendo de etiqueta, ves damas con trajes de china poblana de diferentes colores, trajes exclusivamente bordados. Ajá. Con trajes, con botonadura, con china poblana, insisto. Y hay quien llega también con un traje de Adelita, pero con gran señorío. Este traje de china poblana, hermosísimo. Los sombreros tradicionales. En fin, aquí está nuestra soberana nacional, que por cierto, era prácticamente su despedida como reina de la Federación Mexicana de Charrería. Sí, su último evento, digamos, oficial. Y ahí está precisamente Ana Victoria Cermeño recibiendo el reconocimiento de las autoridades, la ex reina nacional Laura del Bosque, que también nos apoyó tanto aquí en Charrero Nuestro durante sus 2 años de gestión, de reinado, y el agradecimiento de Ana Victoria a todas las mujeres de a caballo presentes, a sus familias. Tradicionalísimo el... La interpretación del jarabe tapatío. Sí, el baile. A lo mejor luego son más eficaces las reinas que los acompañantes para bailar. Sí, definitivamente las damas tienen mayor ritmo. Pero fíjate, algo que me llama mucho la atención de Ana Victoria es de la familia Cermeño Barba, es que son muy tradicionalistas para vestirse, inclusive con los arreos charros, y en este caso Ana Victoria con un vestido de china poblana hermosísimo. Recordarán ustedes que en el segmento de mujeres a caballo que lleva Ana Victoria aquí en el programa, precisamente estuvo describiendo cómo es que se visten las mujeres, y aquí bueno ya lo que es el baile tradicional de toda la familia, Ricardo Cermeño con otra de sus hijas, la reina con, bueno... Por cierto, vimos a Pedro Fitzmaurice ahí acompañado por Regina Cano, su novia, muy bien vestido, muy bien ataviados. Mira qué bonito. Como imagen. Todos, ¿no? Mira, el maestro Rayas. Bonito evento charro, bonito evento de mujeres a caballo, Enrique. Que por cierto, quien lo organiza o quien es la cabeza es precisamente Ana Victoria. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento por su labor a estos 2 años de intensa labor al frente de las damas de a caballo de toda la República Mexicana y de la Unión Americana. Una excelente labor la que desarrolló Ana Victoria. Honor a quien honor merece y una felicitación muy grande de nosotros como compañeros de Charrero Nuestro, pero también como charros activos. No, y además les comentamos que Ana Victoria está en este momento de vacaciones muy merecidas. Se aventó los 21 días de participación del Nacional. Todos los días acompañó a los charros y a las escaramuzas. Entonces, tomó unos días de vacaciones. El próximo programa ya estará aquí con nosotros. Pero desde aquí le mandamos un abrazo a nuestra compañera y reina nacional, Ana Victoria Cermeño. Felicidades por su gestión, por su trabajo muy digno. Y, a fin de cuentas, Enrique, culmina bien. Todavía le quedan unos 2-3 meses para entregar para la próxima reina. Y estará ella después aquí a disposición de nosotros en el programa. No. Le difiero un poquito de ti, hay que recordar, Oscar, que el día 27 de noviembre es el cambio de mesa directiva. Y es cuando Ana Victoria le dice adiós a la federación. Pero todavía no hay, es otra cuestión, luego lo platicamos. Todavía le faltan unos meses. Vamos a ver la imagen que tenemos aquí, Enrique, porque después nos ponemos de acuerdo nosotros. Vamos a ver la imagen del moño que tenemos de la Rayer. Les recordamos, este es de los que vamos a enviar a su casa, quien resulte seleccionado para llevárselo después de habernos acompañado durante el Nacional Charro, al igual que la montura que ha donado la talabartería de Rancho San Bartolo, Enrique. Hay que recordar que todos ustedes estuvieron haciéndonos el favor de mandar sus tweets con el número de contrato o con el número de su sistema Sky y con el que vieron el pago por evento. Entonces, a raíz de que nosotros ya tenemos esa gran cantidad de tweets que ustedes nos hicieron favor de enviar, se va a hacer una selección, aclaramos,
va a ser un proceso muy metódico, un proceso largo. De ahí va a salir seleccionado un ganador y ese ganador o ganadora se podrá llevar tanto el moño, como la montura que le llegará hasta la comunidad hasta su hogar. Y bueno, con estas imágenes nosotros los invitamos a continuar aquí en Charrería Nuestro después de este corte comercial. Televisa Guadalajara y Ana Victoria Primera te invitamos a que sigas viendo Charrería Lo Nuestro. Gracias por continuar en Charrería Lo Nuestro. Regresamos con ustedes aquí a Charrería Lo Nuestro, como lo comentábamos al principio, un programa variadito, Enrique. Chile, mole y picadillo, lo dijimos. Y bueno, creo que usted está disfrutando imágenes que no son muy común que les presentemos aquí en Charrería Lo Nuestro. Una charrería muy tradicional, un sensacional baile de reinas. Y ahora ya vamos a empezar a retomar las imágenes de lo que fue el Campeonato Nacional Zacatecas 2012. Fíjate que a raíz de que nos hicieron el favor de estarnos posteando ahí en el Facebook, que por cierto no hemos comentado, síganos escribiendo en Facebook, síganos escribiendo en Twitter, tanto a Enrique Díaz como servidor, a Charrería Nuestro. Gracias a sus comentarios que nos solicitaron que repitiéramos algunas de las imágenes que tuvimos la semana pasada, con mucho gusto se las vamos a pasar de nueva cuenta, sobre todo esta competencia de los tres potrillos que fue un charreado. Oye, Oscar, pero ahorita que mencionas estos medios de comunicación o estas redes sociales, recuerden que ustedes entre semana pueden estar disfrutando de este programa y de los programas anteriores. Es decir, usted entra a Charrería Lo Nuestro, diagonal, programa de televisión, en Facebook, y ahí usted puede disfrutar cuantas veces quiera la repetición de este programa o de los programas anteriores. Sí, puede ver muy buenas imágenes y las metidas de pata de nosotros, como siempre. Oye, hay que hacer un programa, por cierto, de metidas de pata. Como usted sabe, lo hemos comentado en el transcurso del programa, tenemos ya en su pantalla, usted puede ver lo que es la montura que nos ha hecho el favor de donar la Talabartería San Bartolo, así como este moño de los diseños rayas de las diseñadoras rayas que nos han hecho el favor también de donar este moño. Aclaración, lo que ustedes están viendo es nada más el puro moño, el que se le va a entregar, el sombrero está bonito, pero ese no entra. Es el puro moño. Entonces, ya sabe usted la metodología, lo explicamos en la transmisión en vivo, estén al pendiente, no va a ser en este programa, es probable que en el otro, o en el otro nosotros se lo vamos a informar en su momento, por el Facebook, por el Twitter y bueno, también por el programa. Sí, definitivamente ustedes deben de confiar, confíen en Charrería Lo Nuestro. Vamos nosotros a hacemos las cosas de manera correcta, de manera que no quede lugar a duda de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que va a suceder. Pues vámonos a las imágenes, ¿te parece, Enrique Díaz? A Zacatecas 2012, regresamos, Oscar, y ahora no lo hemos dicho, de corridito, vamos a dar la vuelta. Nos damos la vuelta. A ver, echándole duro al bailongo. Charros de Villahermosa, Guajuco Blanco, esta imagen le repetimos, la presentamos la semana pasada, pero valía la pena recuperarla. Estamos iniciando Nacho con Orozco, esta... Nacho Orozco, así es, Nacho Orozco, con esta imagen... Fíjate, este es Charros de Jalisco. Estamos viendo a Gabriel Sánchez. Esta se nos quedó en el tintero. El equipo B, por llamarlo de alguna manera, de Charros de Jalisco, que es encabezado precisamente por el doctor Ratón, el único doctor Ratón de la República Mexicana, Gabriel Sánchez, que le ha apostado a los jóvenes. A los jóvenes. Es un equipo conformado por sus hijos, por sus sobrinos, los más jóvenes de sus sobrinos, y por gente de la Escuela de Charros egresados, de Jalisco. Egresados de la Escuela de Charrería de Charros de Jalisco, ya rindiendo frutos a estas nuevas generaciones. Aquí está Gabriel Sánchez, conocido por todos como el Ratón. Qué precioso caballo, Muy bonito caballo el que estaba presentándose en la cala. Desafortunadamente no hubo piales, como fue pues en muchas charreadas la constante, el ganado buenísimo. Las yeguas también están muy buenas, y aquí estamos viendo la forma de colear de Gabriel Sánchez, de Juan Manuel Vela y de Alejandro Sánchez. Juan Manuel Vela no tiene el apellido tradicional de las familias de Charros de Jalisco, pero es uno de los egresados precisamente de la Escuela de Charrería. Sí, y de verdad dándole muchos y muy buenos frutos. De los buenos toros que estuvieron reparando este que se está presentando en esta oportunidad. Lo comentábamos en el programa anterior, ¿no, Enrique? En casi la generalidad de las charreadas, reparan mal los toros. Vean ustedes esta imagen de
Martín Perea III, 10 años el escuincle, y vean lo que hace. Pero bueno, lo hablábamos en el bloque anterior de Juan Pedro Estrada. ¿Qué decir de este jovencito? Nieto de uno de los mejores instructores de charrería en la actualidad, o directores deportivos o directores técnicos que tiene la charrería en la actualidad. Martín Perea, un hombre que se la sabe de todas, todas. Su señor padre de este muchachito, el Zurdo Perea, que también es uno de los charros más certeros en cualquier deporte. Y que regularmente lo ven aquí en Charrería Nuestra. Sí, 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 sí. O sea, es gente que sabe. Se la sabe de todas, todas. Y él estaba participando precisamente con este equipo del Cañón de Guajuco Blanco, que encabeza mi padrino, Celso Treviño, a quien, por cierto, bueno, después platicaremos de eso. Va a estar en el aniversario de Charrería Nuestro. Mira, batallando los toros, este tipo de toros, la raza, son muy fuertes de remos, y el muchachillo echándole muchas ganas. ¡Qué pialón! Sí, sí, sí. Y el público se le brindó. Son de esas imágenes que vale la pena recuperar, porque es un escuincle, verdaderamente. Claro. Es un niño, ven ustedes ahí, y se llevó la tarde. Pero fíjate, qué bonito, o qué parte emotivo es la palabra, de Celso Treviño invitarlo a su equipo. Imagínate, en un equipo donde está compitiendo esa figura de la charrería que es Celso, Basilio Zárate, gente de mucha experiencia, los hijos de Celso, y ahora una tercera generación incorporada en el mismo equipo. Aparte, un escuincle de 10 años, ¿cuándo lo ves en un nacional? No. Si ya nos había llamado la atención Ricardito Yáñez con sus 14 años haciendo las vagancias que estuvo haciendo, quedando en segundo lugar nacional en el primer ruedo. Pero bueno, este también se llevó la tarde. Los Sánchez, tanto Alejandro como Gabriel, el señor licenciado Gabriel Sánchez. ¿Sánchez? Sánchez también. Estaba presentando, como es costumbre en ellos, muy bien ataviados y muy bien montados. Buen dominio de soga tienen los hermanos Sánchez Sánchez. Sí, fíjate que tienen esa escuela tradicional de charros de Jalisco perfeccionada, ¿no? Con mucho cuidado, con mucho esmero. Han salido, independientemente de la tradición familiar, Prócoro Mariscal, que es actualmente el director de la escuela de charrería, como lo fue en su momento Poncho Vázquez, han dejado legado a estos jóvenes que, obviamente, independientemente de la tradición y de la sangre que traen, recibieron los consejos de estos señorones. ¿Viste el guamazo que se dio al momento de salir con el poste? Hola. Como un amigo mío. Buenos recuerdos. Lo retiró de la charrería en un asunto igual. Un tiempo. Un tiempecillo. Nomás. Estamos ya en la suerte de las manganas, Enrique Díaz. Aquí está la gente de Villahermosa, Tabasco. Él es Marcos Ordóñez, que desde muy temprana edad ha hecho cosas importantes. Mira cómo se enreda la soga alrededor de los cuadriles de una manera diferente a lo que vemos de manera regular, natural. Marcos Ordóñez, decíamos que desde muy temprana edad ha destacado, hijo de un charro muy, muy representativo del sureste de la República, el ingeniero Manuel Ordóñez, que ha ocupado en diferentes ocasiones cargos muy importantes en la federación y que se ha preocupado por hacer charrería allá en Villahermosa, Tabasco. Sí, 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 muy reconocido. A pesar de las condiciones. Miembro incluso de la Federación Mexicana de Charrería en varias ocasiones. Metió dos, metió la primera de 24, la segunda de 27, y después Pablo Jiménez se presenta en las de caballo, mete hasta la tercera con 25 puntos, rematando bien, la yegua difícil para caer, una muy buena entrada en esta competencia, y vendría el siguiente equipo en lisa, Enrique Díaz. Celso Treviño Cárdenas, este charro que también desde los infantiles ha destacado. El público recordará una imagen impresionante que presentamos aquí en Charrería Nuestro hace algún tiempo, precisamente con el tirón del ahorcado de Celso, que voló aproximadamente 10-15 metros en dos rebotes y salió ileso. Ese es el joven que voló y que lo repetimos en tantas ocasiones aquí en Charrería Nuestro. Bueno, y ahora estamos viendo la participación de un hombre que ha ostentado el título de campeón de floreo de soga de salón. Nacho Orozco, que se presentaba por el equipo de Guajuco Blanco, con poca suerte, nada más mete una mangana en las de a caballo. Fíjate que Charros de Jalisco B, el equipo estaba presentándose, el equipo, digamos, el equipo pequeño, y estaba aquí con las manganas a pie de Alejandro Jano Sánchez, quien estaba metiendo solamente la tercera de 22 puntos, y vendría su hermano Ricardo, su primo Ricardo Sánchez Orozco, hermano del Bocito,
conocido como La Fiera. Eso te iba a decir. Si estuviera aquí Carlos Sánchez Mariscal, no hubiera dicho su nombre. No, un saludo para Carlos Sánchez Mariscal y para Paco Lozano, que se les extraña en este programa. Sí, les mandamos un abrazo a La Fiera y luego les decimos por qué es La Fiera. Y nos vamos a la suerte del paso de la muerte, Enrique Díaz. Un paso mejor, muy corto terreno. Alberto Domínguez. Yegua que le sale respondona al pasador. Y ahí estamos viendo las puntuaciones de estos tres equipos que no tuvieron la fortuna de estar en las finales de este campeonato nacional. Pues sí, ahí se estaban presentando las escaramuzas. Ahí están las damas de a caballo. Y eso les vamos a narrar en un momento más. Mientras tanto, ya están ustedes viendo aquí lo que habíamos comentado, este moño tan bonito que les vamos a mandar a su casa. Bonitos, bonitos los moños. Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si nos acompañan a un corte y regresamos con más aquí, a Charrería, lo nuestro? Televisa Guadalajara y Ana Victoria Primera te invitamos a que sigas viendo Charrería lo Nuestro. Gracias por continuar en Charrería lo Nuestro. Qué bueno que nos sigue acompañando aquí en su programa Charrería lo Nuestro, disfrutando de imágenes diversas, de imágenes variadas, de situaciones muy agradables, Oscar. Sí, 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 un programa de verdad que trae mucho y variadito de todo. Como debe de ser. Pero, ¿qué les parece si nos acompañan a disfrutar de esta sección que ya hace tiempo que no presentábamos, las breves de la charrería? Pues bien, Enrique, vamos a tener un montón de eventos de aquí a que termine el año y luego entraremos con una muy buena noticia también para el público. Y empezando el año también. Sí. Bueno, como de todos es sabido, este fin de semana que estamos viviendo es la celebración del torneo Revolución, uno de los torneos oficiales de Federación Mexicana de Charrería, de donde sale ya el primer equipo clasificado al Nacional, siempre y cuando no sea ninguno de los tres que estuvieron en la final si queda uno de los tres que estuvieron en la final, se brinca hasta el siguiente equipo. Número 4. Son los 20 mejores equipos del pasado nacional, más uno que es la sede, 21 equipos, los que están presentándose este fin de semana en Irapuato. Si usted está viéndolo al inicio del fin de semana y tiene la oportunidad de asistir a Irapuato, vale la pena, acérquese. Si no, bueno, pues ya. Si nos ven en Guadalajara y en todas las plazas que nos ven en domingo, pues ya les iremos comentando próximamente cómo quedará. Así es. Y bueno, la próxima semana, del día 22 al día 25 de noviembre, la costa del estado de Nayarit se viste de charro con la celebración de la primera Copa allá en San José del Valle, del 22 al 25, con la participación de los campeones nacionales, del segundo lugar nacional, es decir, los mejores equipos de la República Mexicana presentes con la familia Cervantes allá en San José del Valle. Que usted recordará que estuvimos presentando algunas fases de este torneo de la zona sur del estado de Nayarit, norte de Jalisco. Conocemos este lienzo charro, Enrique. Así es, un lienzo bonito, funcional, que reunirá primera copa allá en San José del Valle. Y el siguiente fin de semana, Oscar, sigue la actividad en el estado que será sede del Campeonato Nacional en el 2013. El lienzo charro que se prevé sea la sede del Nacional Charro, el lienzo charro de El Dorado, de Don Roque González, tiene un muy buen evento charro, uno de los torneos de mejores características deportivas, y va a ser del día 29 al día 2 de diciembre, el 29 de noviembre al 2 de diciembre. Sí, gran actividad, y mira, este torneo me ha tocado estar muy de cerca con la gente de la organización. Tienen aproximadamente 4 meses trabajando, organizándolo para que sea uno de los mejores torneos para finalizar este 2012. Bueno, al ratito le seguimos comentando más, pero usted lo que quiere ver son imágenes deportivas y vamos a ver ahora sí lo que les comentamos en el anterior segmento. Esta que fue un charreadón de los tres potrillos, la José Eduardo Ochoa Reyes y la Pancho Tablas, la Francisco y Madero. Sí, una charreada que nos solicitaron a través de los medios, Facebook, Twitter, etcétera, que si podíamos repetir precisamente por las acciones deportivas, las imágenes que pudimos apreciar. Mira nomás qué punta.
Sí, y principalmente lo que nos solicitaron muchísimo fueron ver los piales de Juan Soltero, con los cuales queda como primer lugar nacional. Bueno, ahorita los podrán ustedes revivir mientras estamos viendo esta cala que fue presentada por el equipo de la José Eduardo Ochoa. Oye, por cierto, en el programa de la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver, y se mencionó en su momento, a varios campeones nacionales en lo individual y también un subcampeón nacional, Ricardo Zamudio, que en su momento no se le dio ese título, ¿sí? O no se mencionó. Sí, no lo comentamos. No lo comentamos, pero sí, también él quedó en segundo lugar nacional en manganas a pie. Tuvimos la oportunidad de ver sus manganas, pero no se hizo el comentario. Fue otra metida de pata. No. Como muchas que hemos tenido. Llega el momento. Ahí está, mira, precisamente las hermanas Rayas saludando a nuestros amigos, diciéndoles que se van a entregar un moño de ellas para... todos los que siguieron esta transmisión en vivo. No, todos. Bueno, uno. Para uno. Para de todos, uno. Ahí está el campeón nacional de piales en el lienzo. Primer pial de Juan Soltero, que con este iniciaba la cuenta. Algo que también no comentamos en el programa anterior. Juan Soltero mete 64 puntos en sus piales. Aquí están viendo el segundo. Pero Enrique Ramírez había metido 65 puntos, pero es sancionado con 4 de infracción porque en uno de sus piales se fue a los cuadriles, a las verijas de la yegua. Y es por eso, ahí sí que Juan Soltero no tiene la culpa de lo que le sucedió a Enrique. Juan mete 64 y Enrique queda con 61. Así es. Honor a quien honor merece, los dos extraordinarios pialadores. En este 2012 creo que fue el año de Juan Soltero en cuanto a piales se refiere. Metió una gran cantidad. Ojalá podamos tener comunicación con la gente de Tres Potrillos, que llevan sus estadísticas, y ver cuántas charreadas consecutivas a lo largo del año metió de 3-3. Y aquí, como usted lo pudo ver también, el equipo que mejor coleó fue el de los Tres Potrillos, metiendo esta muy buena redonda. Todos en su participación, y vendría Andrés Aceves a presentarse en este lazo cabecero. Andrés Aceves, ¿qué podemos decir de él? Oscar, ya es una leyenda viviente de la charrería, a pesar de que es un charro joven, que ha dejado historia y que está haciendo un legado a nuevas generaciones con su escuela, con sus cursos de charrería, con el trabajo que ha desarrollado desde con su tío Jesús Aceves, sí. Y ahora él continuando con esta transmisión de conocimientos a nuevas generaciones, y entre ellas a su hijo. Aquí está su hijo José Andrés Aceves, el Chiringa. Si usted estuvo al pendiente de la transmisión, recordará esos acercamientos que hicimos, de la transmisión en vivo hablo, esos acercamientos a la cara lampiña de este jovencito de 16 años y que ahora es el flamante campeón nacional de charro completo. Aquí estamos viéndolo en esta muy bonita forma de meter este pial, además montando un caballo hermosísimo, caballo que además sirve para los piales. He visto a Juan Soltero meter piales en él. Así es, fíjate, Oscar, cómo la genética se hereda. El físico de José Andrés es muy similar al que tenía Nito cuando tenía su edad, muy delgado, muy espigado. Físicamente su rostro es muy parecido a Nito, pero también en el manejo de la soga y en la realización de las suertes es muy, muy parecido a Nito en la actualidad y cuando Nito estaba más joven. Lo mismo podremos decir de otras familias que se heredan sus manejos de soga, por así llamarlo. Yo heredé la panza, mi papá. Pero aquí Cuauhtémoc Ochoa y yo los bigotes de mi papá. Cuauhtémoc Ochoa estaba metiendo esta mangana, lo habíamos visto batallar un poquito porque la soga lo bota, la yegua lo bota, y lo habíamos comentado también, la forma tan particular de rematar en la mangana hasta muy adelante, muy pasada la rodada, y aquí estamos viendo en las de caballo. Este equipo que les decíamos les fue bien, no alcanzaron a llegar, pero charrearon bien. Este equipo, la José Eduardo Ochoa, que estuvo participando en los eventos más importantes a nivel nacional, el Circuito Excelencia, estuvo participando este equipo en los campeonatos importantes de toda la República. Ya son viejos conocidos de nosotros aquí en Charrial Nuestro. Mira qué buena yegua, Enrique. Felipe García, dos veces campeón nacional, un charro que ya no se cuece en el primer hervor, es un charro ya maduro, que sigue teniendo esa habilidad y esa calidad de buen jinete,
Y bueno, le supo responder de manera correcta a su equipo los tres potrillos. Andrés Aceves se presenta en la primera de a pie y vean lo que hace. Asegurando sus manganas, vieron ustedes que incluso la lazada la pica mucho Enrique en su muy particular forma de rematar las manganas. Necesitaban los puntos, desafortunadamente, como usted sabe, ya en la etapa semifinal les fue pues diferente, pero en esta les fue muy bien. No, y tres potrillos es tres potrillos, Oscar. Un equipo querido por me el público, un equipo popular. Pues ve las tribunas. Taquillero, lleno el lienzo charro, el monumental Antonio Aguilar Barraza, que ya lleva ese nombre este lienzo charro. Hasta las lámparas había gente sí, en sí. La charrea eliminatoria. Sí, 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 está en una charreada de domingo por la mañana. Ven ustedes aquí el colmillo de Juan Sotelo, habíamos visto cómo pues, casi corre, ¿no? Con todo y caballo para meter esa mangana. Con esto los tres potrillos estaban asegurando su pase a los 18 grandes y vendría el tercer equipo en lice. El equipo de los Aquilinos, este equipo querido, muy querido allá en el centro de nuestra República Mexicana, equipo hidalguense que... En el nombre lleva la tradición, sí. Don Aquilino Aguilar dejando escuela, dejando un legado grande en esta asociación, la Francisco y Madero, que desafortunadamente no alcanza a llegar, llevaba buen ritmo, llevaba buen paso, pero por circunstancias que ya todos sabemos, no alcanza a superar esos 325 puntos que fue la calificación mínima para pasar a los 18 de cuartos de final. Aquí está metiendo su tercer tiro, tercer mangana de cuenta, rematada en el sentido de la máscara. Muy efectivo al momento de rematar, batallando para poder derribar. Y con eso estaban culminando esta competencia, estas manganas con esta a caballo de los Aquilinos. Equipo, como bien lo señalas, tradicionalísimo del Estado Hidalgo. Este hombre precisamente de la dinastía de don Aquilino Aguilar, que desafortunadamente solamente tuvo oportunidad de cuajar una de sus intentos. Y aquí está un jovencito que me honra en decirlo, Oscar, Freddy Díaz, un muchacho con mucha habilidad para el paso a la muestra, pero sobre todo con mucho valor, porque las yeguas no estaban nada fáciles, no. Y él chaparrito, menudito, pero con un gran corazón, con un gran valor, haciendo una destacada participación para el equipo de los tres potrillos el paso de la muerte. Sí, tuvo una muy destacada participación Freddy, lo vimos, estaba él muy serio al momento de hacer el paso de la muerte, le dio buenos dividendos al equipo de los tres potrillos, Enrique Díaz. Con mucho corazón. Sí, pero bueno, sí. Vamos a continuar, Oscar, ¿qué te parece con la actividad que vamos a tener, la actividad deportiva que vamos a tener después de... la primera semana de diciembre, sí, porque es. Creo que nada más se detiene Navidad y continuamos con eventos en todos lados de la República Mexicana. Y además nos han hecho invitación a estar en diferentes partes del país. Hay un torneo en Villahermosa, Tabasco, Enrique, del 6 al 9 de diciembre. Sí, un torneo muy, muy importante organizado precisamente por el ingeniero Manuel Ordóñez, que nos hizo favor de invitar a charrear lo nuestro, y bueno, hacemos del conocimiento de todos ustedes que va a haber ese evento allá en el sureste mexicano. Son eventos muy bonitos. Muy bonito, además en la mejor época del año de Villahermosa porque no hace calor. Así es. Y en las mismas fechas, 8 y 9 de diciembre, el torneo de aniversario de la asociación en la que milito, Alteña de Charros de Zapopan, ahí los vamos a recibir en la Generala Lienzo, que fue sede del Nacional Charro. Así es, pero también en las mismas fechas en el Rosario Nayarit, hay actividad deportiva, ya hay una invitación, van los 9 mejores equipos de la República Mexicana, van a participar el Rosario Nayarit, también hay invitación para que Charría lo Nuestro esté presente. Y bueno, todos estos torneos ustedes tendrán la oportunidad de verlos en la comodidad de su hogar, porque somos invitados a participar. Los vamos a grabar y se los vamos a pasar posteriormente también. Un torneo, algo que nos llena de orgullo, Oscar. En Juárez, Chiapas, lo habíamos comentado, del 26 al 29 de diciembre, la inauguración de un nuevo lienzo charro en el Rancho San José. Esto, cada que sabemos que hay la inauguración de un lienzo charro, nos llenamos de orgullo porque sabemos que mientras haya gente aficionada y mientras haya apoyo y construcción de nuevos lienzos, sabemos que nuestra
nuestro deporte seguirá y perdurará. Y precisamente a mediados de enero, por ahí del día 10 de enero, estaremos festejando los 22 años de Charrear Nuestro. Esté al pendiente, Enrique. Concluimos este programa. Eso ya se los platicaremos después. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa variadito, como dijo Óscar Mora. Pues sí, así es. Enrique Díaz, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Óscar. Y esto es Charrear Nuestro. Yo soy Óscar Mora. Los esperamos la próxima semana. Charrear Nuestro, tradición por televisión.